El presidente más popular del planeta, o como él se define, el dictador más cool del mundo. Nayib Bukele desarticuló a las pandillas que tenían a El Salvador sumido en la violencia. El grave costo colateral son miles de inocentes encarcelados, sometidos a un infierno del que algunos no salen vivos. Que libere pues a todos los inocentes, ellos nunca han matado a nadie. Si los entrevistan y ellos dicen algo, lo vuelven a recapturar. Un caudillo inmensamente popular, que valiéndose de los procesos de la democracia ha llegado a concentrar un poder absoluto y se apresta a perpetuarse en el cargo. ¿De dónde les nació ese amor repentino por El Salvador? Si hasta hace poco no sabían a dónde quedaba en el mapa. Recorrimos el país. Hablamos con jueces, policías, políticos, investigadores y ciudadanos comunes. Ahorita no hay para almorzar ni nada. Con las víctimas de las maras, que ahora recuperan su vida normal. Me dejaron sin padre de mis hijos. Me le dieron 14 puñaladas. Y también con las víctimas de la represión, que viven una pesadilla en las cárceles. Cerraba la puerta de la celda y se iba. De esa forma murieron muchos compañeros. Las luces y sombras del fenómeno Bukele en Enviado Especial, El Salvador. Este es el barrio 22 de Abril, considerado como uno de los más peligrosos y más violentos de El Salvador, bajo el mando de la Mara Salvatrucha. Fue uno de los primeros barrios en ser copados por las Fuerzas Armadas y esta noche se está desarrollando un operativo del ejército precisamente bajo el régimen de excepción que rige hoy en El Salvador. El operativo recorre distintos puntos calientes de la capital de El Salvador y lo encabeza en persona el ministro de Defensa, un marino salvadoreño formado en la Academia Naval de Valparaíso, Chile. El ministro va armado con un fusil M4. ¿Y es habitual que venga armado también a los operativos? Sí, porque nosotros todavía sabemos que hay pandilleros. Quizás ellos sienten o tienen la esperanza en volver al pasado. Y nos hemos tenido agresiones ilegítimas, entonces nosotros andamos preparados porque obviamente no nos van a recibir con dulces. Buenas noches, señor ministro. Buenas noches. Con permiso, señor ministro, le voy a hablar. De parte que nos encontramos sin novedades. Hace un año las pandillas asesinaron a 82 personas en una masacre que duró 3 días. Reclamaban incumplimientos en los acuerdos secretos que tenían con el gobierno de Bukele. En vez de negociar, como lo había hecho antes, el presidente decretó régimen de excepción y militares y policías coparon barrios violentos, como el que recorremos ahora, la comunidad de La Granjita. El ambiente en la comunidad ha cambiado totalmente. Se puede observar la gente, la hora que todavía están abiertos sus negocios y ya la gente puede circular porque logramos ubicar a todos los pandilleros y también a los que se dedicaban a la venta de drogas. Un control militar descubre que este auto circula con $40,000 en efectivo, unos 32 millones de pesos. Es cheque, no es dinero en efectivo. Se cambia porque, como le digo, nosotros... O sea, quedamos... ustedes fueron a cambiar ese cheque. Sí, como nosotros le llevamos las culpas a todos los clientes. La policía llega a detener a los ocupantes. Es el único incidente después de recorrer por 5 horas los barrios de San Salvador, hasta hace poco una de las ciudades más peligrosas del planeta. También es de noche en las afueras de El Penalito. Esta es la única cárcel desde donde se liberan presos traídos de otros recintos de la ciudad. Cada noche, desde las 7, comienzan a reunirse familiares a la espera de un milagro. Brian, el hijo de Norma, fue arrestado hace un año. Desde entonces, no sabe de él. ¿Ha podido hablar con su hijo? ¿Lo ha podido visitar? No. Tenemos un año de no saber si ellos viven. Tenemos un año de no verlos. Hay muchos que ya murieron, fíjese. Entre los familiares nos encontramos con Blanca y Alma. Ellas vienen de un remoto sector del oriente salvadoreño, la isla Espíritu Santo. Nos cuentan que allí jamás hubo pandillas ni crímenes, pero 22 de sus habitantes fueron capturados en operativos del ejército y de la policía. Aún no entienden por qué. Allí no hay pandillero, allí no, no hay nada de eso. Esa isla es limpia. Ya va un año sin que se hayan presentado cargos contra ellos. 17 de los 22 siguen en la cárcel. Uno de los hijos de Blanca fue liberado, otro sigue preso.
Nosotros no sabemos cómo están. ¿No ha podido verlo? No. ¿Una carta? No, no admiten nada, 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 nada. No, ninguna llamada. Ni llamadas ni por teléfono, ni por carta, ni por nada. Desde la cárcel comunican que esta noche nadie será liberado. Blanca y Alma se retiran, pero la esperanza de estas mujeres sigue inconmovible. ¿Todos los días viene acá a esperar? Todos los días, sí. Mañana aquí vamos a estar, primeramente Dios. ¿Por si aparece su hijo? Sí, para llevar a nuestros hijos. Decidimos viajar a la isla Espíritu Santo para reportear la historia, pero antes iremos a una colonia de Ilopango, un barrio fracturado en dos por las pandillas. La colonia de Las Cañas permite entender el horror de las maras. Durante la Guerra Civil de 1980 a 1992, muchos salvadoreños huyeron hacia Estados Unidos. Allí, en las calles de Los Ángeles, grupos de jóvenes formaron violentas pandillas, las más grandes, la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18. Cuando fueron deportados de vuelta a El Salvador, comenzaron a tomarse los barrios marcados por la pobreza y la falta de oportunidades. El problema a resolver es mucho más complejo, tiene que ver con estos temas de exclusión social, de desigualdad, que son la base no solo de las pandillas, sino que de la migración. En medio de este infierno, la colonia Las Cañas sufrió un horror doble. Quedó dividida entre la Mara Salvatrucha y la Barrio 18, que se peleaban por el control del lugar. Aquí tiraban balas. ¿Se enfrentaban aquí? Sí, esa era de la parte alta y aquí era la parte baja. Entonces, si ellos estaban arriba y ellos pasaban de aquí a aquí, les tiraban. Pasar por aquí era muy peligroso. Sí, sí, olvídate. El pasaje N era el límite. Hacia arriba dominaba la MS, hacia abajo la Barrio 18. Nadie tenía permitido cruzar esta frontera hacia el territorio rival. Bueno, este era el límite, así, imaginario. ¿Este pasaje? Sí, que usted pasaba de aquí ya era a costa de su vida, ¿verdad? O sea, arriesgaba su vida y si bajaba también. Con el régimen de excepción, las pandillas fueron desarticuladas. Ahora no hay fronteras. Se puede caminar con tranquilidad y los modestos negocios, que antes debían pagar extorsión a las maras, operan sin problemas. No es tan sofisticado. ¿Y le vienen a comprar acá? Pues gracias a Dios, sí, él está esperando. ¿Tiene sí. clientes esperando? Ya tengo clientes esperando. Que con el olor ya uno se empieza a tentar. Ah, eso sí. ¿Y están más tranquilas las cosas ahora acá? Pues por la voluntad de Dios, sí. Gracias a Dios, sí, está bien tranquilo. La vida ha sido distinta en la colonia, hay más seguridad, más tranquilidad. Siento que ya puede uno andar ahí transitando por todas las colonias. Pedro administra un colegio evangélico que funciona en una precaria casa del sector de arriba. Ahora sus alumnos de abajo pueden ir de nuevo a clases, aunque el miedo no desaparece. Aquí nadie menciona a las maras porque solo decir el nombre equivocado podía significar la muerte. Para referirse a la MS hablan de las letras y a Barrio 18 de los números. Aquí estaban los dos, letras y números. En otras colonias solo ha habido una. ¿Y era más difícil que estuviera dividido entre letras y números, como dicen? Sí, porque cuando solo había uno, un solo, no había problema. No había intercambio de balas. Aquí sí había intercambio de balas. Aquí sí había amenaza. Los habitantes más antiguos de esta colonia de Las Cañas recuerdan con mucha nostalgia los partidos de fútbol y las fiestas que se organizaban aquí en este sector. Hasta que hace unos 12 años comenzaron a llegar disparos desde el sector de frente, que estaba dominado por pandillas rivales. Cuando uno de los participantes resultó herido, esas fiestas y esos partidos tuvieron que suspenderse. Aquí estamos en lo que conocemos como la canchona. ¿Por qué la canchona? Porque es más amplia que la que está allá arriba. ¿Y la arriba cómo se llama? Allá se llama la canchita. Perfecto. Por ser más pequeña. Y tienen un sueño, organizar un campeonato de fútbol en que los de arriba y los de abajo puedan volver a encontrarse. Gracias.
Esta es la isla Espíritu Santo, donde viven unas 400 familias dedicadas fundamentalmente a la pesca o a la recolección de cocos. En lo que todos coinciden acá es que es un lugar muy tranquilo. Aquí nunca ha habido presencia de pandillas ni de maras, tampoco ningún tipo de crímenes ni de violencia. Hasta aquí solo puede llegarse en lancha y la entrada es controlada por la cooperativa que reúne a sus habitantes, dedicada a cultivar cocos para fabricar aceite. El medio de transporte es la bicicleta o los coches, como el que maneja Sandra. Gracias a Dios nunca ha habido delincuencia en este lugar. Soy nativa de este lugar y tengo 41 años, gracias a Dios. El cual, si ustedes revisan en el índice delincuencial de esta isla, jamás ha habido homicidio, robo o cualquier otro tipo de delincuencia. No hay más de 200 casas y todos se conocen. Son familiares, amigos, compañeros de trabajo. Doña Tita es la lideresa de la comunidad. Su hermano, un lanchero, fue detenido hace 11 meses. Ahí dejamos bicicletas, ahí dejamos coches, en la noche, ¿sí? Y ahí nada se lleva a nadie. Aquí no hay nada de eso. Nosotros teníamos una gran paz, aunque habían mareros por todos lados. Aquí en la isla no había. Policías y militares irrumpieron en la isla y se llevaron a 22 vecinos. Manuel fue uno de ellos. Es uno de los hijos de Blanca, la mujer de pelo cano que conocimos esperando en el penalito. Los policías le pidieron a Manuel que los llevara de vuelta en su lancha y al final del viaje comenzó la pesadilla. Cuando llegamos aquí al malecón, me dice, vamos a la delegación, vamos a arreglar un problemita. Yo sabía que problemas nunca he tenido con la justicia, era ilógico. Y bueno, me traen a mi sobrino, me traen a mí, ya estando ahí nos dicen que quedamos detenidos. Y yo pregunto, ¿bajo qué cargo? Y dice él, no se preocupen, ustedes no son pandilleros, ustedes no es lechero que son pandilleros, ustedes van por el régimen, ustedes no tienen nada. No hubo más explicaciones, ni entonces ni en los siguientes 11 meses. La única comparecencia frente al juez fue virtual, en un grupo de 62 civiles. La fiscalía nunca presentó cargos ni evidencia alguna. Las condiciones eran espantosas, golpes de los carceleros, 95 personas en una celda para 30, sin elementos de higiene ni tratamiento médico. El compañero prácticamente estaba en las últimas, el custodio llegaba y lo apoyaba con el palo que anda, las costillas. Y si no abría la celda y te daba de puntas con la bota en las costillas. Y si te miraba que respiraba, no hacía nada, decía, este todavía respira, no se ha muerto. Cerraba la puerta de la celda y se iba. De esa forma murieron muchos compañeros. El que no podía soportar los tormentos, simplemente moría. ¿Viste gente morir en la cárcel? En Izalco sacamos unos compañeros, la verdad, de la celda, prácticamente muertos. ¿Por qué? Algunos que tenían, algunos por golpes, la verdad, de los custodios. Tú llegas bien, pero con esas golpizas que te dan, te dejan molesto por dentro, golpes internos. Algunos murieron de eso. El final de esta pesadilla fue tan inexplicable como el comienzo. Hace una semana, Manuel fue liberado después de que lo sometieran a un detector de mentiras. Decían ellos de que eso era suerteado. No llevan un orden para hacerlo, sino que lo rifan como al azar. Entonces, si tú caíste en la lista, pues te van a hacer el polígrafo, llamado polígrafo, el detector de mentiras ahí. Y si tú sales bien de eso, te llega la carta de libertad luego. ¿Y eso es suerte de que por azar te lleven al polígrafo? Es lo que decían ellos, de que eso no era, que le diéramos gracias a Dios que nosotros habíamos salido para ir al polígrafo. La propaganda del régimen muestra a pandilleros encarcelados con los tatuajes que los identifican como miembros de las maras, pero la realidad es otra. Entre pandilleros y civiles, lo más que a él le saldrá será un 25% y un 75% es inocente. Gente que no debe nada y gente que murió ahí sin deber nada, la verdad. Ahí fue a morir sin deber nada, absolutamente. En el año de régimen de excepción han sido arrestadas 67.203 personas. El presidente asegura que el margen de error de inocentes encarcelados es del 1%, aunque 4.304, o sea el 6%, ya fueron liberados sin que se presentara ningún cargo contra ellos. Podemos hablar de miles de personas inocentes y solo el gobierno ha reconocido al menos a 4.500 personas que si han salido de los centros penales es porque reconoce de alguna manera su inocencia. Nosotros calculamos que van más de 20.000 salvadoreños de esos 65.000 capturados que son inocentes.
La Asociación de Funcionarios Policiales asegura que en los primeros meses del régimen de excepción a los policías les exigieron cuotas de captura. Con los pandilleros escondidos y huyendo, tuvieron que echar mano a cualquiera para poder cumplirlas. La situación se degeneró porque empezaron a capturar personas que no estaban vinculadas a pandillas por cubrir la cuota que les exigían, ¿verdad? Porque la presión que estaban recibiendo era muy fuerte. Capturar a mansalva, ¿verdad? Porque para eso sirvió el régimen de excepción, para capturar de manera masiva, sin pruebas, por cuotas, incluso exigiéndole a los miembros de la Policía Nacional Civil y a los militares una cuota diaria por delegación. Cuotas, capturas al azar, es la única explicación que tiene Evelyn Sandoval, campesina de un remoto sector montañoso, Tacuba. 6 de sus familiares fueron capturados por la policía cuando caminaban hacia su trabajo en una finca cafetalera. Querían tener un grupo grande para quedar bien visto, que decir que estaban deteniendo delincuentes. Y hay mucha gente que son inocentes. Ella se salvó porque le tocaba día libre en su trabajo en la finca. Alcanzó a ver a su padre en la comisaría y nunca más. Solo sabe que está vivo por el relato de otro vecino que ya salió en libertad. Me contó que el propio personal vio cuando le dieron 12 garrotazos a mi padre en el lomo, que cada garrotazo se lo reventaron en sangre. Y yo digo que es duro, incluso yo digo que yo mil veces hubiera preferido que esos 12 garrotazos me lo dieran a mí, pero mi padre no se merecía eso. La presunción de inocencia en la práctica ya no existe. Los procesos son secretos y las evidencias no se presentan. Todo se hace en estricto secreto, porque si se aportan estas pruebas de dónde vienen, corren riesgo los jueces, corren riesgo los fiscales, corren riesgo los testigos. Pero sí tenga por seguro que ninguna persona que sigue detenida es persona que no ha sido o no tiene algún vínculo con las pandillas. Antes había un límite de 2 años para presentar, para que la fiscalía presentara pruebas, etc. En estos momentos se puede prorrogar de manera indefinida, no hay un límite de tiempo. ¿Una persona podría estar presa indefinidamente sin ser llevada a juicio? Indefinidamente. El sistema es ha sido elaborado tan perfecto que la persona que no tiene nada que ver, que no está involucrado con paras y pandillas, el mismo sistema lo va sacando. Pero también hay personas que están detenidas y que no tenían antecedentes, que no había una denuncia formal en torno a ellos. ¿Qué pasa con esas personas? Pero si ellos demuestran que no tienen nada que ver con esos delitos, pues van quedando libres. Porque hay gente que lleva un año sin haber sido presentadas pruebas en su contra. No, desconozco yo si haya gente que tenga más del tiempo. Para mujeres como Silvia o Idalia, el sistema está lejos de ser perfecto. Sus parejas fueron capturados en la isla Espíritu Santo hace 9 meses. Desde entonces, nada. No saben por qué se los llevaron, no saben de qué se les acusa, no tienen contacto alguno con ellos. Digamos que estará enfermo, le habrá pasado algo, no sé. ¿No sabes nada de cómo está él? No. Silvia al menos sabe que su marido estaba vivo hasta hace poco, aunque enfermo y débil. Manuel, el lanchero que ya fue liberado, lo vio en la cárcel. Que casi no se conoce. Y me dice, no sé si usted al salir él lo va a conocer porque él está irreconocible. Que libere pues a todos los inocentes porque están pagando algo que no han cometido. Ellos nunca han matado a nadie. Aquí nunca han habido pandillas en esta isla. Y no entendemos por qué se los han llevado. Nada más que pedimos justicia por ellos, pues, por todos los inocentes. La angustia de los habitantes de la isla Espíritu Santo contrasta con la alegría que se vive en Las Cañas,
hoy hay fútbol y hay fiesta. Se juega un chamuscón, el equivalente de nuestras pichangas. Hoy es domingo de fútbol en La Canchona, esta cancha que está ubicada en la parte baja de la colonia Las Cañas. Juegan el Manchester United contra el Tottenham, dos equipos formados por una mezcla de jugadores de la parte alta y de la parte baja. Vecinos que hasta hace poco no podían visitarse en sus casas, ni siquiera podían saludarse en la calle sin temor a sufrir represalias, ahora pueden compartir un domingo en torno a un partido de fútbol. El fútbol hace amigos. Hasta incluso uno dice, hey, mira, ¿crees que me vas a ayudar a trabajar? Porque ya se conoce, ya uno ya va. Los niños mismos van con confianza, ellos también vienen. Es una forma de cooperar a nuestra visión como comité. Es para que la gente esté entretenida en cosas positivas. Y el deporte es uno de ellos. ¿Verdad? Que los niños también se vayan involucrando, que ya no tengan ese miedo los papás también de subir con los niños a la zona de arriba o viceversa, ellos bajar. Entonces estamos impulsando el deporte por medio de ellos, ¿verdad? Cae la tarde alegre en Las Cañas, llega la noche esperanzada en las afueras del penalito. Hay expectación esta noche en las afueras de esta cárcel conocida como el penalito, porque se ha informado que 4 presos por el régimen de excepción van a ser liberados hoy. No se sabe a qué hora, tampoco se conocen todavía las identidades de las personas que serán liberadas, pero decenas de familiares están esperando la posibilidad de reencontrarse hoy con sus seres queridos. ¿4 personas? Sí, 4. Ya, sí. ¿Pero no saben quiénes son? No, no sabemos ahora. ¿La esperanza que pueden ser? Nada. ¿Sí? Sí. Tenemos esperancitas que pueda hacer que te sea uno de los de nosotros. Llega la hora y comienzan a salir. Son 3 presos comunes que han cumplido sus condenas y 1 por régimen de excepción. Está libre, pero con instrucciones claras. Por la imagen de él, porque se puede meter en problemas. Claro, es que precisamente nosotros lo que queremos contar están es eso. Están diciendo que si los entrevistan y ellos dicen algo, lo vuelven a recapturar. Termina otra noche más de espera para Blanca. Pero mañana aquí estará de nuevo, soñando con volver a abrazar a su hijo. Pero hoy día ya no va a ser. No, ya no. Mañana habrá que venir de nuevo. Sí, vamos a venir de nuevo, sí. Con la esperanza siempre. Con la esperanza siempre de llevarlo. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. En 2019, un alcalde de 37 años llamado Nayib Bukele ganaba la presidencia de El Salvador. Ponía fin a 3 décadas de gobiernos en que se alternaban el derechista Arena y la ex guerrilla izquierdista del FMLN, el partido al que el propio Bukele había pertenecido antes de lanzar su candidatura. Carlos Martínez trabaja en El Faro, donde ha investigado la corrupción de sucesivos gobiernos salvadoreños. El presidente anterior al presidente Bukele era el presidente Sánchez Serén. Él está escondido en Nicaragua huyendo de las acusaciones de corrupción que pesan sobre él en este país. El presidente anterior a Sánchez Serén es el presidente Funes. También está escondido bajo la protección del dictador Daniel Ortega en Nicaragua por exactamente las mismas razones. El anterior es el presidente Saca, está preso por corrupción. Y el anterior es el presidente Flores, que murió durante su juicio de corrupción. El presidente Bukele pronto se enfrentó a la Asamblea Legislativa, que estaba dominada por los partidos tradicionales. Cuando ésta se negó a aprobar un crédito por 109 millones de dólares, Bukele invadió el Congreso junto a fuerzas militares, se sentó en la testera y, según dijo luego a sus adherentes, habló con Dios, quien le pidió paciencia. Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Son los elementos, insisto, que están en toda sopa autoritaria en la historia de América Latina. Desmantelamiento de las cortapisas del poder, el uso del ejército para esto y la invocación a un poder divino que se manifiesta a través de la boca del gobernante. Pero el amague de autogolpe solo aumentó su popularidad. Significó para muchos, decir, aquí hay un quiebre positivo. Hay alguien que se atrevió a mostrar que está dispuesto a hacer lo necesario para romper con los esquemas tradicionales. En 2021, los candidatos de Bukele arrasaron en las elecciones legislativas. De inmediato, el nuevo Congreso comenzó una razzia.
El fiscal, un tercio de los jueces y los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema fueron expulsados y reemplazados por cuadros leales al régimen. Le llamaron depuración de la justicia. Aquí hubo una depuración en base a trabajo y en base a la edad de algunos jueces. Pero ahí sigue, yo le puedo mencionar uno que se llama Antonio Durán, un juez que pasa hablando constantemente en contra del presidente, en contra del régimen de ejecución, y ahí está. Pero fue trasladado, ¿no? Sí, fue trasladado porque era un riesgo el hecho de que él pudiera conocer procesos en contra de pandilleros y que los pudiera poner en libertad. No, eso es falso. Pueden ver nuestros registros de nuestras sentencias y hemos condenado a pandilleros. Quien contesta es el propio juez Durán. Crítico del gobierno, fue sacado del Tribunal de San Salvador y trasladado al lejano distrito de Zacatecoluca. Y en el caso de los jueces, se logran manipular arbitrariamente los procesos para perseguir injustamente, de manera infundada, a enemigos, adversarios, opositores, disidentes, gente que eleve la voz de protesta. Dolores Almendares es una de las personas que denuncia persecución política. Es la secretaria general del sindicato del municipio de Cuscatancingo. El lunes 9 de mayo del año pasado comenzarían una huelga municipal, pero el viernes previo, en la noche, una patrulla irrumpió en su casa, donde estaba junto a sus 5 hijos. Nunca he agarrado ni siquiera un centavo, nunca he estado ni fumando con ellos porque no me gustan los vicios, gracias a Dios solo bailar. Dolores fue liberada tras una fuerte campaña en redes sociales, pero antes debió vivir un infierno. Y hay que dormir de lado, para allá o para acá. Para darse vuelta tiene que pasar, si usted quiere dar vuelta para allá, tiene que hablarle a los demás para que todos se den vuelta, porque no puede quedar usted contrario porque ya es otro espacio. Y no cabe. ¿Cuánta gente duerme ahí? Dormíamos 1.400 en Ilopango, en ese sistema. Las únicas imágenes que conocemos de las cárceles son provistas por el gobierno. Con este video, en enero último, se inauguró el CECOT, presentado como la cárcel más grande de América, con capacidad para 40.000 presos sometidos a un estricto régimen. Aquí garantizamos el control, orden y disciplina, señor presidente. Todos esos terroristas que van a estar en este centro de confinamiento, reo que entre a este centro, no va a volver a salir. Pero quienes han pasado por las cárceles cuentan una historia distinta. Aseguran que las maras tienen el poder, administran la comida y los castigos. Como ellos tienen el control dentro de las cárceles, porque allí no mandan las custodias. ¿Quién manda? Allí mandan las muchachas que ya son penadas. Ya sé, sí, Mara 18, Mara MS, Mau o Máquina, son los que mandan allí. Y los métodos de esas pandillas son crueles, como bien lo saben los salvadoreños, sobre todo los habitantes de Soyapango, considerado el epicentro de las maras. Estamos en Soyapango, que es uno de los distritos más poblados del Salvador, con más de 280.000 habitantes. Fue también considerado por mucho tiempo como uno de los lugares más peligrosos de América. Aquí la tasa de homicidios solamente en este distrito era de un asesinato cada 2 días. El control de las maras aquí era absoluto. Para entrar o para salir, recibir visitas, incluso ir al médico, se requería el permiso de los pandilleros. Antes uno vivía con el temor de que no se podía ir a meter a una colonia aledaña por el simple hecho de que no eran de la misma pandilla que controlaba en un lugar, ¿verdad? Uno puede andar más tranquilo. Sí, ya uno puede trabajar, ya puede desempeñarse en muchas labores y ya sin problema de nada. Esta mujer pide resguardo de su identidad. Teme que las maras puedan volver y vengarse de quienes las denuncian. Me dejaron sin padre de mis hijos. Me le dieron 14 puñaladas. Por quitarle una bolsa del súper en una parada de bus. No solo asesinaron a su marido, a ella la secuestraron 3 veces. Su pecado, participar en los operativos del gobierno para repartir alimentos. Yo me libré en 3 ocasiones de estas personas, me han querido dañar. En una ocasión me quisieron matar. No son amenazas para tomarse a la ligera. Los métodos brutales de la Mara Salvatrucha eran conocidos por todos. Este es un sector alto de Soyapango, donde hay una serie de casas abandonadas que eran utilizadas como campos para fusilamientos y torturas por parte de los miembros de las bandas rivales. Aquí, donde fueron encontrados varios cadáveres, todavía podemos encontrar signos de la presencia de la Mara Salvatrucha, la MS.
Los resultados son indudables. La tasa de homicidios que había convertido a El Salvador en el país más violento del mundo ya venía bajando hace años, pero la violencia ha caído más en el año del régimen de excepción. En 2015 había 105 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Bajaron a 37 al momento de asumir Bukele y las últimas cifras hablan de 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Uno de los cambios más efectivos ha sido penalizar como delito la sola pertenencia a una pandilla, algo que puede sospecharse por los tatuajes, que son un rito de ingreso a las maras. Podía ser pandillero, pero si él no estaba en ese momento cometiendo un delito, lo pudo haber cometido horas después o en otro lugar, pero si él ahí no estaba haciendo nada, usted no podía hacer absolutamente nada. Tener tatuajes de las maras es motivo de arresto inmediato, pero también una práctica conocida como señalamiento. O sea, señalado por la ciudadanía, que aunque no tenga una orden de captura, pero sí es señalado por la ciudadanía ahí que tiene participación en hechos delictivos, pues ahí se verifica. Bajo el régimen se anima a las personas a hacer denuncias anónimas a un número telefónico. Los señalados se incorporan a una base de datos que puede significar su captura. Esto se puede prestar para venganzas. Por ejemplo, yo tengo problemas con mi vecino por cualquier situación y llamo a la policía y digo que él colabora con pandillas y lo hago de forma anónima. ¿Y lo detienen? Y lo detienen. Es el caso de Andrés, a quien le dijeron que había sido señalado al momento de detenerlo. Fui señalado prácticamente y ese señalamiento fue el que procedió con mi captura. Él cree que fue señalado por el pago de extorsiones que exigen las pandillas a comerciantes, en su caso por el negocio de materiales de construcción de su padre. Pese a ser víctimas de la extorsión, muchos son denunciados como colaboradores por pagar a las pandillas. Quizás no ha habido comerciante en el país que no pague extorsión, ya desde pequeños comerciantes, desde una tortillería, hasta ya las grandes empresas, pues, hasta empresas transnacionales. ¿Ustedes tuvieron que pagar extorsión alguna vez? Sí, en su momento nosotros pagamos extorsión. ¿Con qué los amenazaban? Pues con la muerte. Ellos, lo que hacen ellos es amedrentar a los padres, porque como digamos a los padres, amedrentarlos con el asesinar a sus hijos. Estas personas que pagan una extorsión, o sea, no lo están haciendo voluntariamente, sino que lo están haciendo obligados. Lo están haciendo bajo una amenaza de muerte. ¿Son víctimas? Son víctimas, claro. ¿Y sin embargo las pueden llevar detenidas como colaboradores? Se han llevado cientos de personas así. Las muertes en las cárceles son una cifra negra y sus causas muchas veces se ocultan a los familiares. 200 salvadoreños, por lo menos, tenemos en este momento que han fallecido por haber sido torturados en centros penales, golpeados por líderes de pandillas activos, por condenados por graves crímenes. Ese ha sido uno de los grandes problemas y se los hemos señalado al gobierno. ¿Cómo es posible que ellos hayan sido capaces de meter personas en fase de investigación junto con condenados de pandillas, que son activos de pandillas, porque las pandillas siguen teniendo el control en los centros penales? Porque el ataúd se lo entregan sellado y les dicen que no lo pueden abrir porque si no los van a detener con el régimen. Y las personas pues se arriesgan y abren el féretro y encuentran que el cuerpo de su familiar tiene golpes en diferentes partes del cuerpo. O sea, costillas fracturadas, miembros superiores o inferiores fracturados, golpes en la cabeza, golpes en el cuello. Los pandilleros acostumbrados al rigor de la cárcel pueden sobrevivir, pero para muchos civiles inocentes que jamás habían estado en una prisión, la muerte es el destino. Por lo menos de los 200 que nosotros calculamos ahorita que han fallecido, solo el 8% ha sido perfilado como pandillero, los demás son inocentes. Este es el centro de detención La Esperanza, más conocido como Cárcel Mariona, por el barrio de San Salvador en que está enclavado. Los pabellones pintados en blanco y azul han sido destinados exclusivamente para detenidos por el estado de excepción y cada día cientos de familiares llegan hasta aquí intentando obtener alguna información sobre sus seres queridos que están presos. Está bueno que capturen a los que son, pero imagínate tanta gente inocente que está preso, tantos que se han muerto y por nada, pues, no lo hace. ¿Y hay alguna fecha en que los vayan a llevar a juicio, que vaya a haber alguna audiencia? Dicen para ver su caso. Hay que esperar un año de investigación, dicen. ¿Qué le diría usted, por ejemplo, a una mamá que está angustiada porque su hijo está preso hace un año y no sabe nada de él? ¿Qué mensaje le daría? Bueno, yo lo que le diría que
debería de haber primero criado bien a su hijo. Para la mayoría de los salvadoreños el cambio es positivo. Nayib Bukele goza de la mayor popularidad de un presidente electo en el mundo. Es un fenómeno que se siente en las calles. Para mí, excelente. Quizás ha sido el mejor presidente que hemos tenido, ¿verdad? Y la verdad es que la mayoría estamos felices con él, pues, ¿verdad? Porque es un excelente trabajo lo que él está haciendo, ¿verdad? Es un presidente que nos ha vuelto a dar la tranquilidad, nos sentimos seguros y ha hecho de El Salvador, pues, un orgullo de Centroamérica. Gracias a Dios por lo que él está haciendo aquí en el país, porque ningún presidente había hecho lo que él está haciendo respecto al crimen y a todo eso de las maras. La Constitución prohíbe la reelección. En el artículo 152 dice que no podrán ser candidatos quienes hayan desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses durante el periodo inmediato anterior. En el artículo 75 castiga con la destitución a las autoridades que apoyen la reelección o continuación del presidente de la República. Y en el 248 establece que no podrán reformarse en ningún caso los artículos que establecen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Pero todo eso ya es letra muerta. Tras la destitución de los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la Asamblea nombró jueces leales que dictaminaron que Bukele sí puede reelegirse. Habrá elecciones en febrero próximo y todo indica que ganará fácilmente con el apoyo de entusiastas como Luis. Dios nos ha bendecido con un presidente que nosotros lo reconocemos que viene de él. Nos ha devuelto la tranquilidad, la paz y el anhelo de trabajar porque muchos no podíamos salir. Un contraste con una democracia que para muchos salvadoreños ha sido sinónimo de corrupción, pobreza y violencia. ¿Cuándo la democracia hizo algo por mí cuando la pandilla me afectaba? ¿Cuándo la separación de poderes me dio de comer? ¿Cuándo la independencia judicial o la libertad de prensa hizo por mí algo? ¿Cuándo las pandillas me acosaban? ¿Cuándo los políticos me robaban? Poder aceptar un personaje con características autoritarias sin necesariamente llegar de nuevo a un régimen militar, pero que aceptaban, digamos, acciones de fuerza que pudiese resolver este tema como el de las pandillas. Un éxito que sobrepasa las fronteras. También en Chile, las encuestas elevan a Bukele como el mandatario extranjero más valorado. Sus críticos temen que siga el mismo camino de otros presidentes populares y autoritarios que terminaron destruyendo la democracia, como Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua o Fujimori en Perú. Esperaría yo que cuando digan queremos ser como Bukele, sean conscientes que están diciendo queremos violar la constitución de nuestro país, queremos desmantelar el Estado de Derecho de nuestro país, queremos gobernar de manera autoritaria en nuestro país, queremos dar un papel preeminente a las Fuerzas Armadas en nuestro país. Queremos desmantelar la separación de poderes en nuestro país y queremos un gobierno absolutamente enfocado y todo el poder puesto en mis manos. Si dijeran eso, creo que están siendo honestos. El poder de Bukele ya es total. Controla el Congreso, la Justicia, la Fiscalía, el Ejército y la Policía y no tiene obstáculos para perpetuarse en el cargo. Aquí tenemos a un populista. Un populista que ejerce el poder de manera autoritaria y que es un dictador. Bueno, hasta el momento se ha planteado una reelección, ¿verdad? ¿Podrían ser más? Si a mí me preguntan, yo estaría de acuerdo, pero esto es una decisión que parte primero de él. ¿Por qué las cosas buenas que se hacen debemos de dejarlas de seguir haciendo? Personalmente, yo como vuelvo a decir, yo creo que sí sería bueno poderlo reelegir. Una segunda vez sería la reelección. ¿Y tercera, cuarta? Eso va a depender primero de él, ¿verdad? Cítame una sociedad donde esto haya terminado bien, en el mediano y en el largo plazo. No existe una. Insisto, en Centroamérica y en la América del Sur tenemos
incontables experiencias de lo que le ocurre a una sociedad cuando un caudillo te dice que las organizaciones independientes de derechos humanos, que la prensa, que los derechos humanos y que la ley son un estorbo para traer la paz y la prosperidad a sus pueblos. Además de la violencia y la erosión de la democracia, el gran problema de El Salvador sigue siendo la miseria. El gobierno ha lanzado medidas controvertidas, como convertir a las Bitcoin en moneda de curso legal y buscar alianzas con China, que construye la nueva Biblioteca Nacional en el centro de El Salvador. Pero la pobreza sigue siendo implacable. En esta colonia de Las Cañas es muy habitual ver casas como estas, que han sido abandonadas y luego completamente desmanteladas. En muchos casos, sus dueños se tuvieron que ir al ser amenazados por las maras y las pandillas que controlaban este lugar. Luego los pandilleros usaban estas casas para arrendarlas y para sacarle provecho, mientras sus propietarios tenían que irse del lugar bajo amenaza de muerte. Luego de que los pandilleros se han ido, muchas de estas casas ahora han sido desmanteladas y siguen así, abandonadas. En este ambiente sobrevive Francisca, en una de las zonas más pobres de Ilopango. ¿Para almorzar, por ejemplo, tienen? Nada, ahorita no hay para almorzar ni nada. Ahorita estamos, que eso le estoy diciendo a él, una sopa maruchan, voy a ver si compro, le digo yo, para que comamos los dos, porque no hay nada. ¿No hay para comer hoy día? No hay para comer ahorita. Millones de salvadoreños como Francisca sienten que la democracia nunca hizo nada por ellos. Hoy, esa democracia agoniza ante la indiferencia de un pueblo que confía más en la figura de un caudillo fuerte que en el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Una historia que ya conocemos y una advertencia para toda América Latina.